Egunon guztioi, ongi etorri, giza eskubideak, 29. mendeko hirian jardunaldia. Estas jornadas, que se celebraron por primera vez en el 2020, reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por construir una ciudad que respete, proteja y garantice los derechos humanos. Eso es precisamente lo que reivindica el derecho a la ciudad, paradigma que guía el segundo plan de convivencia y diversidad de Vitoria-Gasteiz y que encabeza esta jornada. Conseguir que todas las personas y colectivos que residen en nuestra ciudad tengan la posibilidad y la capacidad de vivir, transformar y disfrutar de la capital alavesa en igualdad de condiciones, por medio del goce efectivo de todos sus derechos. Esta cuarta edición de las jornadas pone el foco sobre un derecho en concreto, la libertad religiosa y de culto. Consagrada como un derecho humano por el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestro ordenamiento jurídico la libertad religiosa tiene categoría de derecho fundamental y está desarrollada normativamente a través de una ley orgánica. Se tiende a pensar que la administración local tiene poco margen de acción o influencia en el goce de un derecho humano y fundamental como es la libertad de religión y de culto. Sin embargo, no es así. Los municipios tenemos atribuidas competencias y prestamos servicios que influyen directamente sobre el ejercicio de este derecho. Tenemos la potestad para decidir, por ejemplo, cuántas y qué parcelas urbanas se reservan para establecer lugares de culto, el uso que las diferentes confesiones pueden hacer de la vía pública y de las instalaciones municipales. Si las entidades religiosas pueden optar a ayudas públicas o si los cementerios deben adaptarse para garantizar la observancia de los diferentes ritos funerarios, entre otras cuestiones. Por tanto, la gestión municipal del hecho religioso sí tiene un impacto directo en el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de culto, tanto en su dimensión individual como colectiva. La administración local no solo tiene la capacidad de contribuir a que cada persona y cada comunidad religiosa vea garantizada su libertad de religión, sino que además puede favorecer que lo hagan en igualdad de condiciones, sin asimetrías entre las diferentes confesiones o comunidades de creyentes, tal y como se deriva del principio de laicidad positiva y reivindica el derecho a la ciudad. Esto último es especialmente relevante en un contexto de creciente diversidad religiosa en las ciudades. De acuerdo al informe de Sabaldu, de Ikuspegi, en Euskadi el número de personas con una religión distinta a la católica ha pasado de representar 1% de la población en 1985 al 5% en 2022. En Vitoria-Gasteiz este porcentaje asciende hasta el 8,1%. El estudio sobre diversidad religiosa realizado por el Observatorio de Convivencia en 2021 descubrió que en nuestra ciudad se profesan al menos 13 confesiones diferentes que se congregan casi en un centenar de centros de culto distribuidos por toda la trama urbana. El pluralismo religioso es, por tanto, un elemento más de la diversidad de identidades que componen y enriquecen la sociedad gasteiztarra. A raíz de ese estudio, el Ayuntamiento decidió iniciar una línea de trabajo específica en torno a la gestión positiva del pluralismo religioso. Fruto de esa línea es la creación del espacio de diálogo sobre diversidad religiosa, en el que las diferentes comunidades religiosas pueden trasladar al consistorio propuestas o peticiones para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de culto y visibilizar la pluralidad religiosa de nuestra ciudad. Por cierto, el espacio se ha reunido en dos ocasiones a lo largo de este 2023, y les invitamos y está abierto a que nuevas confesiones o centros de culto se unan. También forma parte de esta línea del trabajo el convenio firmado recientemente con la Fundación Pluralismo y Convivencia, representada en esta jornada por una de las ponentes, Puerto García Ortiz. El objetivo de este convenio es diseñar un plan de acción con medidas específicas para desarrollar una adecuada gestión municipal de la diversidad religiosa. La jornada que nos ha reunido hoy en este Palacio de Villasuso es una oportunidad para seguir avanzando en el trabajo. Aspiramos a compartir aprendizaje, buenas prácticas y experiencias en torno a la gestión de la diversidad religiosa.
con el fin último de convencernos de que desde el ámbito local podemos y debemos contribuir a garantizar el derecho a la libertad de culto y a su goce en igualdad de condiciones por parte de las diferentes confesiones que habitan nuestra ciudad. Espero y deseo que disfruten de esta jornada. Muchas gracias. Es que